Hola, otra vez. Estamos aquí haciendo una pequeña grabación nomás, ya saliendo de trabajo. Tengo que hacer el cambio con la izquierda, tengo que poner el cambio ahora para poder salir. Y bueno, ya sé que está prohibido filmar y bueno, vamos a hacer un pequeño esfuerzo y vamos a dejarle acá el celu. Y ya le voy a ir explicando qué vamos a hacer hoy. Hoy vamos a tener algo de sorpresa. Estaré con mi hijo hoy. Que él me estará filmando para hacer unos truquitos de magia. Porque a él le gusta eso y bueno, vamos a hacer un truquito de magia. Y cualquier duda, me preguntan nomás al mail, me preguntan cuál es el secreto y yo se los digo. ¿Ok? Estamos aquí, bueno, saliendo yo del trabajo. Lo que acá ando, parte de fábrica de azúcar. Algunas muestras nomás, allá frente a esa blanca, es el centro de visitantes de la empresa, el lugar donde estoy trabajando. Ese rancho es de los dueños de la fábrica. Allá veo una iglesia. Esto es todo la parte del departamento de Ledesma, la localidad del Libertador, parte del barrio Ledesma. Aquí es toda la fábrica allá. Se observan algo, estoy manejando despacio. Pesquería, toda esa parte. Un pequeño banco. Y bueno, continuamos acá mirando lo que hay, lo que tenemos aquí, para que se entretenga la gente. Creo que por ahí hoy estamos, mañana estamos, así que vamos filmando por cada detalle, cada filmación que vamos haciendo la vamos publicando. Ya van dos camionetas ya al campo, camioneta de la fábrica. Esta es la papelera. Allá al frente la juguera, parte de las naranjas en cítricos, empaque. Y esto es la salida del barrio Ledesma. De toda esta ciudad estamos rodeados de cañas de azúcar, donde bueno, en otro video les contaré el procedimiento de la caña de azúcar. Se van a querer morir. El procedimiento de caña de azúcar, cuando les diga cómo es la producción del azúcar, cómo es el procedimiento. ¿Están viendo ahí? ¿Se están observando? Todo alrededor caña de azúcar. Esto también es la entrada de Libertador. Hay un tucán, porque estamos llenos de tucán acá. Estamos llenos de tucán y bueno, es algo lindo verlo, ¿verdad? Toda esa especie de ave. Y creo que tenemos así como 500 especies de ave acá. Y ahí está toda la caña. Todo alrededor estamos rodeados de cañas de azúcar. Una de las mejores cañas que tenemos acá, creo que en el mundo. Creo que antes lo fue de Cuba y hoy está siendo la empresa aquí, el ingenio acá. Así que bueno, seguimos el recorrido hacia la casa y bueno, nos vemos en el otro video. Bye bye.